Panal TV. Sí, bueno, en efecto estoy muy contenta de estar aquí, de ser diputada federal y además pues llegué de la mano de México Libre, pero también sin duda alguna del talante democrático de los ciudadanos, ciudadanas de la Ciudad de México y particularmente de la alcaldía Miguel Hidalgo. Y eso pues me llena de orgullo, pero pues también de responsabilidad y muy conmovida con la recepción de por parte del coordinador y por los compañeros diputados y diputadas. Y por ejemplo, la última vez que fuiste diputada, 2003-2006, trabajaste muy fuerte en la Comisión de Desarrollo Social. ¿En esta ocasión volverás a estar en la Comisión de Desarrollo Social? Bueno, en realidad estuve en la subcoordinación social más que en la propia comisión. Entonces, desde luego, pues sí son temas que a mí sí me interesan, niños, mujeres, educación, salud. En temas de salud ha sido la gran catástrofe también, hay un déficit hospitalario, un desabasto de medicinas, han destruido todo el sistema de salud y a cambio de ello no han entregado nada. Entonces creo que ahí cualquier diputado y diputada tenemos mucho que hacer y yo desde luego el área social, por los distintos instrumentos que podemos tener los diputados, no la voy a soltar. Panal TV.